La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo especial a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Natividad. Y hoy he querido compartir con ustedes el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Justamente habla sobre la parábola del buen samaritano. Es el encuentro del doctor de la ley junto con Jesucristo. Este le dice una pregunta a Jesús para poner la prueba. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesucristo justamente le dice, ¿qué dice la ley? Y el doctor de la ley responde justamente con mucha certeza. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Resulta que el doctor de la ley, para poner a prueba a Jesús y poderse justificar, Jesucristo le responde a través de la parábola del buen samaritano, lo que indica que justamente para alcanzar la vida eterna va mucho más allá, no solamente de letras, de leyes, sino de acciones. Notamos que el buen samaritano, los samaritanos y los judíos, pues tenían diferencias en cuestiones de palabra de Dios, de presentación, de revelación divina. Y Jesucristo justamente le da a conocer que se debe amar a Dios en el hermano que está a nuestro lado cotidianamente, en aquella persona que transita con nosotros en las calles, en el trabajo, en la familia. Se debe amar a Dios en aquellas personas que incluso nos hacen el mal. El buen samaritano, a diferencia de los otros dos personajes que apunta la parábola, se desvive por aquella persona que ni siquiera conoce, pero que le brinda todo su apoyo para poderlo levantar. La vida eterna es un regalo de Dios, un regalo que todos nosotros estamos llamados a participar, porque desde allí venimos. Pero cuando el pecado, es decir, forma en nosotros el egoísmo, resulta que nos olvidamos que todos somos hermanos y comenzamos a apuntar en nuestros caprichos personales. Nos olvidamos del otro, lo que justamente está pasando en el mundo. Hay violencia, guerras, porque no nos está importando qué está pasando con el otro hermano, si está pasando hambre, si está pasando alguna necesidad. Y justamente Jesús, la oferta de Jesús en el nuevo proyecto de Dios para que todos nosotros podamos alcanzar la vida eterna, nos invita a amar a Dios expresamente en el prójimo. Pues es en el prójimo donde se da cita el hombre y Dios. Es el lugar mucho más idóneo para poderle decir a yo Dios cuánto lo amo. Justamente con detalles, con gestos profundos. Desde tender la mano al necesitado, de escuchar a una persona que necesita ser atendida. Vamos a tomar la oferta de Jesús, porque justamente todos queremos alcanzar la vida eterna. De este mundo estamos de paso. Yo quiero invitarles en el nombre de Jesús. Todos nosotros somos el prójimo. Somos nosotros los que estamos más cercanos al que lo necesita. Yo quiero invitarles en el nombre de Dios que si queremos alcanzar la vida eterna, porque ya el cielo está abierto para todos, pues busquemos la forma de mirar al otro un Dios oculto, un Dios escondido que siempre está dispuesto a amarnos. Desearles siempre la bendición de Dios para que en nuestro corazón siempre haya esa relación con Dios, en el prójimo que siempre le asiste. Que Dios le bendiga y le proteja siempre. Seamos buenos samaritanos.